Muy buenos días a todas, a todos. Saludo con aprecio y con respeto a la maestra Silvia Esmelques del Valle, consejera presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a nuestros invitados especiales de los órganos nacionales de gobierno de nuestro sindicato, los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, secretarios generales de secciones del país y fundamentalmente a mis compañeras y compañeros miembros de la organización sindical, tanto quienes están presentes como quienes nos siguen, como ya es una costumbre en nuestros eventos de esta trascendencia, a nivel nacional en tiempo real en el canal CENTE en vivo. Saludo a todos quienes están conectados en la página de la organización y estoy seguro que será un platillo extraordinario el que el día de hoy degustaremos. Saludo a mi compañera y amiga, la licenciada Almadelia Álvarez Pérez. Perdón, pero sí estuviste al final, discúlpame. Estaba yo leyendo tu tarjeta. Nuestra compañera química Berta Guadalupe Rodríguez Sámano, secretaria general de la SAPA UNAM, por supuesto de la Universidad Nacional. Muchas gracias por acompañarnos. Al diputado Angelino Kamal Mena, diputado federal, gracias por acompañarnos. A la doctora Leticia Martínez Díaz Barriga, secretaria de prestaciones de la APA UNAM, gracias, bienvenida. Al biólogo Ángel Oliva Mejía Guerrero, secretario de Asuntos Académicos de la APA UNAM. Y ahora sí, la licenciada Almadelia Alvarado Pérez, secretaria de Atención al Personal Académico de la misma Pauna. Muchas gracias. Hace más de 20 años, está acreditado en los hechos, que nuestra organización sindical planteó la necesidad de evaluar al sistema educativo como una necesidad impostergable. Lo hicimos porque tenemos un solo compromiso, la educación al servicio del pueblo. Agradezco a todos su presencia e interés en un tema de la mayor relevancia, a quienes están aquí y a quienes nos siguen por el canal CENTE en vivo. A la maestra Silvia Esmelques le expreso el agradecimiento de un gremio cuya visión colectiva reconoce su labor y comparte con usted una misma apuesta: lograr que la evaluación sirva para elevar la calidad de la educación. Evaluar es sin duda un ejercicio de comparación, y nadie debe evaluar para acumular saber enciclopédico ni estadísticas incuestionables. Se compara para saber qué tan cerca estamos de nuestros objetivos. Por tanto, la evaluación es una actividad que va después de la definición de nuestras metas. La evaluación nos dice en dónde estamos. Déjenme decirlo de esta manera: los resultados de las evaluaciones nos aportan indicios confiables de la naturaleza y dimensión de los problemas. No lo resuelve por sí misma la evaluación. Compartimos la visión de que la evaluación es una herramienta para mejorar los procesos y, por supuesto, para mejorar los resultados. No es ni ha sido nunca un fin en sí mismo. Es un método útil y privilegiado, sin duda. La confianza que tenemos en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, autónomo, fundada en el profesionalismo y ética de sus integrantes, es que la evaluación cumplirá con los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión. Lo expresamos en su momento y lo reitero ahora: la autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación marcará un antes y un después en el sistema educativo nacional. La evaluación es un proceso inherente a la actividad educativa, por ello es un instrumento valioso para establecer los referentes que orientan las acciones para mejorar y avanzar en la calidad y equidad educativas, y a través de ellas lograr nuestro más alto propósito, el desarrollo social incluyente.
De ahí la importancia para nuestro gremio de que la evaluación sea integral, formativa y considere el contexto de cada región, nunca para apelar al determinismo, sino para hacer visible la diversidad y a partir de ahí atender la equidad para avanzar en la calidad. Nuestro compromiso irrenunciable desde 1943 ha sido y será que los niños y los jóvenes tengan una educación mejor cada día. Está acreditado en los hechos, reitero. En esta etapa hemos creado con recursos propios de nuestro sistema, del propio sindicato, nuestro Sistema Nacional de Desarrollo Profesional, porque el desafío es demostrar una vez más que los maestros mexicanos están a la altura de lo que el país exige. Por ello, hemos reiterado el valor que tiene la reforma educativa, que el Estado ha hecho explícito el propio artículo tercero constitucional, que la educación debe ser de calidad y eso se logra cuando se atienden las causas de los problemas que la evaluación identifique dentro del sistema educativo o en su contexto. Y esa es responsabilidad del gobierno federal y de los gobiernos estatales. Finalmente, quiero decirles que estoy convencido que las reflexiones y análisis que compartirá con nosotros la maestra Smelkes tiene origen en su trayectoria, en su compromiso social y estoy seguro en su responsabilidad actual. Avanzar de manera conjunta en demostrar que la evaluación sirve para mejorar cada elemento del sistema educativo, para que la reforma educativa alcance el éxito que todos queremos. Es un propósito común y compartido porque el derecho a una educación de calidad con equidad para todos y los derechos de los maestros no son contradictorios ni excluyentes. Para nosotros como sindicato son una misma lucha. El reto es llevar la evaluación a los centros de trabajo, a las condiciones en que se lleva a cabo el hecho educativo, a los contextos en que la comunidad escolar actúa cotidianamente, al escenario mismo en el que se desarrolla día a día la obra del futuro de nuestro pueblo, la educación. El compromiso ha sido y seguirá siendo servirle a México, hacerlo con la dignidad y el profundo orgullo que sentimos de ser maestros. Muchas gracias. Nivel 3, y actualmente es presidenta de la Junta Directiva del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Con una gran preparación académica y vasta experiencia pedagógica, hace uso de la palabra nuestra conferencista maestra Silvia Smelkes. Brindémosle un fuerte aplauso. Bueno, pues muy buenos días a todos, a todas, y la verdad un agradecimiento muy especial al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación por darme esta oportunidad de dirigirme a todos ustedes, los que están aquí físicamente y los que están conectados desde otros sitios del país, pues sobre estos temas que en este momento nos preocupan a todos porque pues están en proceso de cambio y en proceso de definición. Entonces, la intención de esta charla pues es dar una idea de lo que hasta ahora más o menos queda claro respecto de lo que debe ser la evaluación en el sistema educativo nacional.
podemos ponerla. Bueno, primero que nada, yo les quiero decir que esta evaluación, como ustedes saben, ha sido encomendada al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y al Sistema Nacional de Evaluación Educativa, que está compuesta, además de por el Instituto, por las autoridades educativas federal y locales, que también tienen atribuciones muy importantes en materia de evaluación. Desde el Instituto, nuestro compromiso es evaluar el Sistema Educativo Nacional, coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, normar las evaluaciones que tienen que realizar las autoridades educativas, sobre todo aquellas que tienen que ver con el servicio profesional docente, y con base en las evidencias que arrojan las evaluaciones realizadas por las autoridades educativas y por el propio INE, emitir directrices de política educativa que permitan mejorar la educación a partir de los resultados de la evaluación. Esto último, yo creo que es lo más importante, por lo que decía el maestro Juan Díaz, ¿verdad? Evaluar sin que la evaluación repercute en la mejora no tiene sentido alguno. El propósito de la evaluación es realmente mejorar la calidad y la equidad en educación. Y bueno, pues la evidencia de la evaluación nos tiene que servir para emitir directrices de política que efectivamente permitan hacer eso. El INE, con todos estos mandatos que tiene respecto de la evaluación a nivel nacional, pues ha definido 5 principios generales, todos ellos enmarcados dentro de un gran propósito, ¿verdad? El gran propósito es que la evaluación educativa debe de contribuir al cumplimiento cabal del derecho de todos y todas a una educación de calidad. Como ustedes saben, ahora con la reforma constitucional, la responsabilidad del Estado, de lo que el Estado es garante, es justamente de ofrecer una educación de calidad. Ahora se califica, no es nada más el derecho a la educación, sino el derecho a una educación de calidad. Entonces, pues la evaluación tendría que poder contribuir a eso. Y dentro de este gran marco, los 5 principios que guían nuestra acción son, en primer lugar, este principio de que la evaluación debe servir para mejorar. Ese es el principio más importante. Toda evaluación tiene que cumplir sus propósitos formativos. El propósito es mejorar el cumplimiento del derecho a la educación de calidad, y eso es lo que se tiene que ver mejorado. Para eso evaluamos. No evaluamos, como decía el maestro Juan Díaz, para la evaluación por ella misma, sino que evaluamos para mejorar. Entonces, ese es el primer principio. El segundo es que la evaluación persigue la equidad, y esto nos parece muy importante decirlo porque en el pasado la evaluación no había tomado en cuenta este grandísimo problema nacional que tenemos, que es el problema de un sistema educativo muy inequitativo, profundamente inequitativo. Y la evaluación efectivamente permite descubrir brechas y dimensionar esas brechas. Y la investigación evaluativa nos ayuda a encontrar las causas de esas brechas. ¿Por qué hay diferencias tan grandes en escolaridad? ¿Por qué hay diferencias tan grandes en aprendizaje? ¿Por qué hay diferencias tan grandes en condiciones de trabajo? Desde luego que el contexto está de por medio, eso lo sabemos, pero nuestro sistema educativo tendría que tener la capacidad de justamente contrarrestar los efectos contraproducentes sobre los aprendizajes que vienen del contexto educativo. Entonces, perseguimos la equidad de manera explícita, ¿verdad? O sea, no solamente se trata de descubrir estas brechas y de dimensionarlas, sino que a través justamente de las directrices, pues el poder decir cómo podemos combatir las causas que nos conducen a esa inequidad y disminuir esa inequidad. Un tercer principio es que la evaluación tiene que ser justa. Y por justicia entendemos que las decisiones que se deriven de la evaluación sean decisiones basadas en el rigor que la evaluación tiene que tener. Es decir, la evaluación tiene que ser técnicamente sólida, tiene que convencer a todo mundo a través de la transparencia de su solidez técnica, de que efectivamente las decisiones a las que permite llegar la evaluación son decisiones justas. Entonces, la justicia hay que cuidarla muchísimo, y esto significa, entre otras cosas, por ejemplo, que la evaluación no se puede utilizar para tomar decisiones diferentes a aquellas para las que fue diseñada.
esa evaluación. Esa es parte de la justicia y muchas cosas, otras cosas también, ¿verdad? O sea, mientras no tengamos la certeza de la solidez técnica de los instrumentos, pues no podemos tomar decisiones justas a partir de esos instrumentos. Entonces, el INEE está, yo creo que ubicado donde está por eso, porque es una institución técnica, es una institución que domina pues lo que hasta ahora se sabe, estamos a la vanguardia de lo que sería la ciencia y la técnica en materia de evaluación. Entonces, bueno, pues eso es lo que de alguna manera tendría que dar la garantía de que la evaluación es justa. La cuarta es que la evaluación atiende a la diversidad. Entendemos que México es un país sumamente diverso, que la educación es sumamente diversa, los alumnos son diversos, los maestros son diversos. Y entonces, bueno, pues no podemos caer en el error que a veces, en el que a veces cae la actividad evaluativa de simplificar o banalizar una realidad que es terriblemente compleja y heterogénea. La diversidad la valoramos, nos parece que la diversidad es un valor que debemos de favorecer, es un valor implícito, intrínseco a la educación, porque justamente porque todos somos diversos aprendemos unos de otros, de otra manera sería muy difícil aprender. Entonces, favorecer el pluralismo, favorecer la diversidad es algo que permite fortalecer los aprendizajes, entonces es algo que se valora y por lo mismo la evaluación se propone atender esta diversidad, no ignorarla, no simplificarla, no banalizarla, sino atenderla. Y por último, pues sí, nos interesa muchísimo poder escuchar las voces de todos los implicados en materia de evaluación, sobre todo de quienes son sujetos de la evaluación. Entonces aquí, desde luego, quisiéramos poder tomar las grandes decisiones en materia de evaluación, escuchando las voces y con la participación, evidentemente, de la sociedad, pero de manera muy importante del magisterio, inclusive de los alumnos, ¿verdad? Entonces, bueno, esto lo tenemos que garantizar por varias vías. Una de ellas, pues, es la propia estructura orgánica del instituto, que tiene consejos de participación social y de participación magisterial, que están opinando de manera continua sobre las grandes decisiones que vamos tomando, pero también a través de las consultas que tenemos que ir haciendo para cuando no, en los momentos de iniciar procesos de definición y de diseño de evaluaciones que van a tener repercusiones importantes sobre sujetos específicos en el sistema educativo. Ahora bien, el mayor desafío, así se llama la charla de hoy, ¿verdad? El desafío de evaluar la educación, pues el mayor desafío es efectivamente demostrar que la evaluación sirve para mejorar. Yo puedo decirles muchas cosas ahora, no va a ser por lo que yo les diga, por los exhortos o por los decretos, que la evaluación efectivamente pueda tener un espacio en este proceso de mejorar la calidad de la educación. Eso hay que demostrarlo, hay que irlo demostrando. Y hay que irlo demostrando desde el principio de esta nueva actividad evaluativa a partir de la reforma educativa y pues el gran desafío justamente es poderlo demostrar. Ustedes serán los jueces, digamos, ustedes y la sociedad, de que efectivamente la evaluación está sirviendo para mejorar la calidad y la equidad en materia educativa. ¿Y qué es lo que queremos mejorar? Bueno, pues finalmente lo que queremos mejorar es el aprendizaje de los alumnos y de todos los alumnos, con equidad, eso es lo que significa, ¿verdad? Todo el sistema educativo, ustedes y nosotros, estamos aquí por eso, ¿verdad? Para que los alumnos aprendan lo que necesitan para vivir una vida digna, aprendan lo que es relevante, lo que es pertinente, y aprendan todos los involucrados en el proceso educativo como alumnos, lo que necesitan para vivir esta vida digna. Entonces, el aprendizaje de los alumnos es lo que de alguna manera nos debe centrar, el aprendizaje tendría que estar al centro de todo este proceso, pero desde luego para que los alumnos aprendan, pues es importante que mejore el desempeño de los docentes y el desempeño de los directivos, es decir, el personal que está justamente en función, sus actividades están en función de ese aprendizaje de los alumnos, pues tiene que mejorar porque ese es, digamos, el elemento que va a permitir que el aprendizaje mejore. También entendemos que las escuelas son centrales, las escuelas son el continente a partir del cual ocurre una educación de calidad o no de calidad,
y por eso la escuela también tiene que estar en el centro de nuestras preocupaciones. Entonces nos preocupa también que mejore el funcionamiento de todas y de cada una de nuestras escuelas. También es indispensable que mejore la efectividad de nuestros programas educativos. Ustedes saben que los programas educativos se diseñan para atender problemas que no pueden ser atendidos con la marcha ordinaria del sistema educativo tal y como está diseñado. Entonces, para eso se crean programas educativos especiales, como los programas compensatorios, como el programa de escuelas de calidad, como el programa de escuelas de jornada completa. Para resolver problemas especiales se generan estos programas, para resolver los problemas de falta de equidad en materia educativa. Y bueno, pues nos tiene que preocupar que estos programas efectivamente sean efectivos, tengan como resultado pues esos propósitos que se propusieron con la población objetiva con la que se la propusieron. Y por último, la pertinencia de las políticas educativas, de las grandes políticas, por ejemplo, la política de formación docente o, por ejemplo, la política del financiamiento educativo. Son las grandes políticas que ponen las condiciones para que todo lo demás y finalmente el aprendizaje de los alumnos puedan tener lugar. Todos estos son cuestiones que tiene que evaluar el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, no solamente él, pero también él, ¿verdad? En respuesta a este mandato de evaluar el sistema educativo nacional. Hay que evaluar alumnos, hay que evaluar docentes, directivos, escuelas, programas y políticas educativas, y hay que evaluarlos en sus componentes, en sus procesos y en sus resultados. Es un reto mayúsculo. Y como les decía, el mayor de todos estos retos es pues demostrar que efectivamente la evaluación sirve para mejorar. Bueno, cuando nos metemos a ver qué es lo que queremos mejorar, pues nos vamos a ir por partes. Yo voy a centrar lo que tengo que decir esta mañana en lo que es mejorar el desempeño docente, pero habría que decir desde ahorita que tenemos que también mejorar, o sea, evaluar para mejorar otros actores dentro del sistema educativo. Y bueno, un actor importante es el director de la escuela. Ya habíamos dicho que la escuela es importante, que reconocemos que en la escuela la importancia del liderazgo del director y de su capacidad de crear equipos es absolutamente fundamental. Entonces, cuando hablamos de evaluar el desempeño del director, pues estamos hablando de la necesidad de que se evalúe su capacidad de liderazgo y junto con ella, su capacidad de hacer equipo, también su capacidad de cuidar y de mejorar la enseñanza en el entendido de que en la escuela, pues la escuela es el lugar idóneo para que lo que yo me proponga enseñar sea lo que efectivamente los alumnos aprendan. Entonces, lo que yo controlo es la enseñanza y por lo mismo yo reconozco como director que lo que tengo que cuidar en mi escuela es esa enseñanza, que no debo permitir interrupciones, que tengo que cuidar que la enseñanza se dé bien, que se dé cada vez mejor, que mis maestros se preparen para que efectivamente puedan innovar en el aula y enseñar cada vez mejor. Todo esto forma parte de este liderazgo del director, que el director entiende que su principal propósito es cuidar esa enseñanza. Y desde luego, pues el director es la cara visible hacia afuera, hacia la comunidad, y por lo mismo, pues hay que evaluar también su capacidad de vincularse con esta comunidad a la que sirve, en un sentido bilateral, su capacidad de escuchar a la comunidad y su capacidad también de comunicarse desde su escuela hacia la comunidad para que quede claro ante la comunidad cuáles son los estándares que esa escuela esté esperando del comportamiento tanto de los padres de familia como de los alumnos. Bueno, habría muchas más cosas que decir acerca de la evaluación del director, pero estas serían las centrales. También hay que evaluar el aprendizaje del alumno. Y cuando hablamos de evaluar el aprendizaje del alumno, una de las cosas fundamentales que tenemos que decir es que el alumno, para poder aprender, necesita tener un autoconcepto y una autoestima elevada y necesita ir creciendo en su capacidad de desarrollar la autonomía. Estas dos son condiciones básicas para el aprendizaje de todo lo demás. Y bueno, tenemos que cuidar, y esto tiene que ver con la enseñanza en los valores, tenemos que cuidar la autoestima de nuestros alumnos y tenemos que propiciar como docentes que estos vayan ganando día con día en autonomía,
porque estas son las condiciones para el aprendizaje. Y cuando hablamos de poner en el centro el aprendizaje de nuestros alumnos, pues lo que estamos diciendo es que queremos que nuestros alumnos se desarrollen integralmente como personas, ¿verdad? Y para eso, bueno, pues tienen que desarrollar una serie de habilidades. En este momento sabemos que los conocimientos tienen que ser considerados como un insumo fundamental, sobre todo para el desarrollo de habilidades básicas de las cuatro operaciones de la lengua y de las cuatro operaciones de la matemática y de las habilidades superiores de pensamiento, de aquellas que van a permitir que el alumno sea un sujeto crítico y que implican el desarrollo de su capacidad de análisis, de síntesis, de deducción, de inducción, de pensamiento hipotético, de pensamiento lógico, que son habilidades fundamentales para poder ser sujetos activos, participativos y críticos dentro de la sociedad. Entonces, ahora el centro está en estas habilidades y el centro de la evaluación de los alumnos tendría que estar puesta justamente en estas habilidades. Los conocimientos son muy importantes porque es con los conocimientos con los que se desarrollan estas habilidades. Pero la habilidad más importante de todas es la habilidad de aprender a aprender y la habilidad para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Entonces, ahora ya sabemos que los conocimientos pues, se encuentran en el ciberespacio, que son muchísimos, que cambian muy rápidamente, que tratar nosotros desde la escuela de cubrir todos los conocimientos que existen sería absolutamente imposible, de tratar de mantenernos al día en esos conocimientos, pues también resulta sumamente difícil, sobre todo con algunos de ellos, y que entonces justamente nuestro mayor desafío es enseñar a nuestros alumnos a que aprendan, enseñarles a acceder a la información, a acceder al conocimiento, a poder discernir cuando accede a ese conocimiento, si ese conocimiento basta para el problema que tiene enfrente o si requiere recurrir al conocimiento experto. Entonces, por ahí tenemos que enfocar la evaluación. Desde luego, es indispensable trabajar el asunto de los valores. Aquí yo tengo que decir que hemos desarrollado mucho menos la técnica evaluativa en materia de valores que en materia de conocimientos o en materia de habilidades. No obstante, también hay que reconocer que hay adelantos muy importantes y que tendríamos que estarlos aprovechando, pero lo más importante es que los maestros tengan muy claro que parte de su función es la formación en valores. ¿En qué valores? Pues en los valores sociales, en los valores de convivencia, en los valores de la democracia, en los valores que permiten una participación responsable y activa en la vida de los demás. Y bueno, pues estos valores no son muchos, son los que están detrás de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tienen que ver con el valor de la vida, con el valor de la justicia, con el valor del respeto a la dignidad de toda persona, con el valor de la libertad, una libertad con responsabilidad que termina ahí donde empieza la libertad del otro, ¿verdad? Y con el valor de la solidaridad, esta capacidad de sentir lo que siente el otro que está en una situación de mayor desventaja que yo. Bueno, esos son valores que nos ayudan a convivir, que nos ayudan a regular la convivencia al interior de la escuela, que ahora es tan importante, pero que también favorecen la preparación para vivir una vida en tanto adultos con estos valores fundamentales de responsabilidad cívica y de participación democrática que son absolutamente fundamentales. Entonces, también hay que evaluar, hay que mejorar la capacidad del alumno de desarrollar sus propios valores. Y desde luego hay que desarrollar su capacidad y su gusto por aprender. Esto que yo decía, que finalmente la habilidad más importante de todas es esta habilidad de seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida, pero además a nosotros como maestros nos corresponde enseñarle al alumno que aprender es placentero, que aprender realmente es algo que nos conduce a tener un mayor convencimiento del lugar que ocupamos en el mundo, en el cosmos, y que nos ayuda a estar satisfechos con nosotros mismos y a tratar de transformar nuestro mundo hacia un mundo mejor. Entonces, el gusto por aprender es un objetivo sumamente importante. Decía que también tenemos que, se fue la señal, que evaluar la escuela porque nos preocupa que mejore el funcionamiento de las escuelas. La escuela se tiene que convertir en el centro del sistema educativo. El sistema educativo tendría que ser capaz de girar en torno a las necesidades de la escuela,
reconociendo que cada escuela es diferente, que no hay dos escuelas iguales y que las necesidades de cada escuela, los propósitos de cada escuela, los caminos que cada escuela define para lograr los propósitos que son de todos y los propósitos que le son propios a esa escuela, que también cada escuela tiene que definirlos, son diferentes. Y entonces tenemos que llegar justamente… No, se vuelve a ir, quién sabe qué pasa. Tenemos que llegar justamente a esa capacidad de definir esta función de la escuela. Y bueno, cuando hablamos de cómo evaluamos una escuela para que la escuela mejore, a ver si ahora ya, ahí estamos, pues fundamentalmente lo que estaríamos evaluando es la capacidad de la escuela de tener este ciclo fundamental que comienza con un diagnóstico de su realidad, un diagnóstico de su realidad interna, pero también de manera muy importante un conocimiento de su contexto, un reconocimiento de dónde está trabajando, de cómo son sus alumnos, de cómo son las familias de los alumnos, de cuáles son las problemáticas de lo que está afuera, para poder desde el diagnóstico interno de la escuela pues plantear el siguiente paso, que es justamente la planeación, es decir, aquellos problemas que se descubren en el diagnóstico que la escuela se planea en un ciclo de trabajo empezar a resolver. Entonces, el diagnóstico permite que la escuela planee y hay que evaluar justamente si la escuela puede hacer esto. También, una vez que la escuela planea, cuando se planea, pues lo que se tiene que hacer son cosas diferentes porque se quieren resolver problemas que existen. Entonces, tenemos que cambiar lo que hacemos. Y esos cambios en los que hacemos de parte de todo el colectivo que constituye la escuela, pues son cambios que requieren compromisos, compromisos de cambio, compromisos de transformación. Entonces, una parte importante en este ciclo que tiene que vivir la escuela, pues es justamente el monitoreo de que esos compromisos que se hicieron a la hora de planear colegiadamente, efectivamente se están cumpliendo y se monitorea para poder brindar el apoyo necesario a los colegas para que esos compromisos se puedan cumplir. No es un monitoreo para castigar o para tomar medidas de sanción respecto de quienes no están pudiendo cumplir los compromisos, sino al revés, son, muchísimas gracias, para ayudar a los compañeros a que puedan cumplir esos compromisos. La escuela misma evalúa, porque cuando planea la escuela dice, si hago A, que es lo nuevo que quiero lograr, es porque quiero lograr B, ¿no? Entonces, pues hay que ver si efectivamente, primero, si estamos haciendo A, que es el logro de los compromisos, y segundo, si una vez cumplidos los compromisos, estamos efectivamente logrando mejorar ese problema que diagnosticamos como importante o esos problemas que diagnosticamos como importantes. Y con eso comienza un nuevo ciclo de mejora que permite iniciar nuevamente el ciclo completo. Una escuela que funciona, funciona adecuadamente, que es lo que nos interesa, pues lleva a cabo de manera colegiada este ciclo, con la participación de los padres de familia en la medida de lo posible, pues lleva a cabo este ciclo de diagnóstico, planeación, monitoreo, evaluación y mejora de manera continua, y entonces pues habría que evaluar que esto efectivamente está ocurriendo. También hay que evaluar el sistema educativo de manera muy acertada, lo decía el maestro Juan Díaz, había que evaluar el sistema educativo. Y el sistema educativo fundamentalmente se evalúa en su capacidad de ir mejorando los problemas fundamentales que tenemos como en nuestro país, en nuestro sistema educativo. ¿Y cuáles son estos problemas fundamentales? Bueno, hay varios, pero yo digo que los más importantes son un problema de acceso a la escuela, que fundamentalmente en nuestro país es un problema de no acceso por causas de deserción escolar, sobre todo en educación media básica y en educación media superior. O sea, niños que van a la escuela y que por alguna razón la abandonan antes de concluir un ciclo educativo. Y entonces, bueno, pues hay un problema de no acceso de niños y niñas que están en edad escolar y que por haber desertado, pues ya no están en la escuela. Todavía tenemos un problema de no acceso al primero de preescolar porque todavía no está generalizado. Eso es, digamos, por falta de oferta. Tenemos un problema también de no acceso de un número importante de niños a los otros grados de preescolar, en parte fundamentalmente por una cultura que todavía existe en los padres de familia de que el preescolar no es importante. Hay un problema menor de no acceso en la primaria,
que en este momento está afectando alrededor de 480 mil niños en edad de primaria que no están asistiendo a la primaria. Y bueno, como decía, el problema fundamental es en la secundaria y en la educación media superior, fundamentalmente por un problema de deserción. Y este problema de deserción es un problema que atañe, evidentemente, no solamente al sistema educativo, pero también al sistema educativo. Una parte de las causas de la deserción son internas al sistema educativo mismo y pues esas se tienen que ir resolviendo. Tenemos evidentemente un problema de deficiente calidad de los aprendizajes logrados, ese es, digamos, el problema que más discutimos y que de alguna manera se nos pone de manifiesto con las evaluaciones que hacemos de los alumnos y entonces, bueno, tenemos que mejorar los aprendizajes de nuestros alumnos, la calidad de los aprendizajes de nuestros alumnos y, bueno, pues ese problema de mejorar la calidad, pensándolo desde el sistema educativo mismo, pues tiene que ver con las grandes políticas educativas que favorecen que la educación sea de calidad, por ejemplo, la política de formación docente o de actualización de los docentes, o la política de financiamiento que permite que las condiciones de trabajo en cada una de las escuelas estén dadas, y también los programas que atienden a la equidad para asegurar que aquellos que no han podido tener acceso a una educación de calidad la puedan tener. Porque justamente el tercer problema es un problema de falta de equidad en educación, problema muy serio que tiene que ver con la manera como se distribuyen los recursos en educación, pero también tiene que ver con la manera como funcionan las escuelas y cómo funcionamos al interior de cada una de nuestras aulas. Entonces, tenemos un problema de equidad que se refleja en el hecho de que hay una correlación muy estrecha entre el lugar en donde se nace, si es urbano, si es rural, si es una zona marginal o no lo es, con la escolaridad que lograron los padres, ¿verdad?, con el nivel de ingreso de los padres de familia, con la cultura de pertenencia, con el hecho de pertenecer, desgraciadamente con el hecho de pertenecer o no a una familia indígena, y el hecho de que esta correlación exista, pues es algo que nos indica que esta función tan importante que tiene que cumplir el sistema educativo de ser el principal igualador social en una sociedad tan desigual como la nuestra, es la educación la que promete ser el principal igualador social, pues en la medida en que las correlaciones con lugar de vida, con ingreso, con cultura de origen sigan existiendo, entre esa y la escolaridad y el aprendizaje sigan existiendo, pues esta función de la educación de convertirse en el igualador social no lo va a cumplir. No lo estamos cumpliendo bien y bueno, pues este es uno de los problemas que tenemos que ir resolviendo. Entonces, ¿cómo evaluar el sistema educativo? Pues hay que evaluarlo en su capacidad de ir resolviendo estos tres problemas fundamentales. También, como digo, no son los únicos. Tenemos un problema, yo creo que muy importante, de rezago educativo de la población adulta, ¿verdad? 31 millones de personas de 15 años y más no tienen la educación básica completa. Entonces, el sistema educativo tendría que tener también la capacidad de ir enfrentando este problema del rezago. Pero como les decía, yo quiero dedicarle pues fundamentalmente esta charla a ver cómo se tendría que evaluar para mejorar el desempeño docente, que como ustedes saben, pues esto es lo que está ahora preocupando a la mayor parte de los docentes del país. Y cuando hablamos de evaluar para mejorar el desempeño docente, fundamentalmente de lo que estamos hablando es de mejorar su profesionalismo. Si de lo que se quiere es que los docentes en México sean muy buenos profesionales de la educación. Que todos los docentes sean muy buenos profesionales de la educación. Cuando hablamos de evaluar el desempeño docente, no estamos hablando de hacer una competencia entre los docentes, como sería el caso de la evaluación para el ingreso a la profesión. Ahí sí, hay un determinado número de plazas y pues hay que establecer un concurso para ver quién ocupa esas plazas. Ahí sí se trata de una competencia. Pero cuando evaluamos el desempeño docente no estamos hablando de una competencia, estamos hablando de que queremos que todos los docentes que estén en desempeño vayan aumentando su profesionalismo, todos ellos. Lo que queremos es que el cuerpo docente del país vaya mejorando en su profesionalismo. Entonces, no se trata de una competencia, no se trata de un concurso, no se trata de discriminar o de filtrar,
no se trata de querer sacar a nadie de la profesión docente, sino al revés, se trata de que todos los docentes mejoren en este profesionalismo. Y bueno, el profesionalismo docente pues se entiende como no hay nadie que sepa más de educación que un docente, es el profesional de la educación por excelencia. ¿Por qué? Porque está haciendo educación todo el tiempo, porque está involucrado de manera directa con el aprendizaje de los alumnos, porque sabe de aprendizaje, porque sabe de enseñanza, porque conoce los factores que inciden sobre el aprendizaje y sobre la enseñanza. Y por eso, pues, es un profesional de la educación. También, como todo profesional, pues un profesional tiene que irse capacitando de manera continua, se tiene que actualizar, todo profesional se tiene que actualizar. Entonces, un maestro que es profesional, pues es un maestro que va creciendo en esta capacidad de conocer su materia de trabajo, y justamente para poderse desempeñar mejor en la enseñanza que produce el aprendizaje. El profesionalismo docente se traduce en esta capacidad de realmente poner el aprendizaje y el mejoramiento del aprendizaje y el aprendizaje de todos nuestros alumnos en el centro de nuestro quehacer. Entonces, de eso se trata, de que efectivamente los maestros puedan ir manifestando su profesionalismo y creciendo en ese profesionalismo capaz de producir mejores aprendizajes con más de los alumnos. Y este profesionalismo pues se evalúa fundamentalmente a través de su práctica docente. Evidentemente el maestro necesita tener conocimientos, necesita tener conocimientos de su disciplina, de las disciplinas que enseña, porque bueno, es una verdad clarísima de que el maestro que no sabe lo que enseña pues va a tener muchísimas dificultades en lograr que los alumnos aprendan eso que está enseñando. Si el maestro no sabe matemáticas, pues está muy difícil que los alumnos aprendan matemáticas. Pero lo contrario no es necesariamente cierto, ¿verdad? Un maestro puede saber muchísimas matemáticas y no lograr que sus alumnos aprendan matemáticas. Por eso ahí está la práctica docente, por eso la práctica docente es tan importante. Desde luego también hay conocimientos de práctica docente implícitos en que se conduzca una práctica docente adecuada. Entonces, conocimientos de la disciplina y conocimientos propiamente pedagógicos y didácticos, pues tienen que ser evaluados. Evidentemente, el maestro los necesita. Pero fundamentalmente lo que interesa evaluar es su práctica. Esa práctica docente, porque es la práctica docente la que permite estar, la que nos demuestra esa cercanía con el alumno que a través de la enseñanza produce aprendizajes. Y es a través de la práctica. Y desde luego, pues esa práctica, si lo que nos preocupa es también la equidad, tiene que ser una práctica inclusiva, tiene que ser una práctica que reconozca que los niños son distintos y que hay que atenderlos de manera distinta para que logren los objetivos que son de todos y los que pueden llegar a ser de cada uno. Y bueno, desde luego preocupan los resultados educativos. En el pasado se ha venido vinculando los resultados en pruebas estandarizadas de los alumnos con la evaluación de los docentes. Y yo sí les quiero decir con muchísima claridad que eso ya no va a ocurrir. Los resultados de las pruebas estandarizadas de los alumnos ya no van a servir para evaluar a los docentes. No obstante, sí es muy importante que los docentes produzcan resultados educativos en la forma de aprendizaje de sus alumnos. Entonces, tendrá que haber maneras de poder aquilatar qué tipo de aprendizajes están logrando los alumnos, maneras indirectas que tienen que ver con su práctica docente y que tienen que ver con portafolios de los alumnos que muestren cuáles son los avances de los alumnos en su aprendizaje. Pero no será a través de las pruebas estandarizadas. Eso es muy importante. Veamos lo que implica evaluar cada una de estas cosas. No me voy a meter al asunto de los conocimientos, tanto disciplinares como pedagógicos, porque esos los doy por supuesto, sino a las cosas más novedosas, que es este asunto de evaluar la práctica docente. Y aquí me estoy descansando de manera sustancial, no exclusiva, pero sí de manera sustancial, en el perfil, parámetros e indicadores que la Secretaría de Educación Pública definió para el ingreso a la profesión docente, porque todavía la Secretaría de Educación Pública no ha definido el perfil o no ha hecho público, está en ese proceso de definir el perfil del maestro en desempeño.
eso todavía no lo ha hecho público, que finalmente tendrá que ser lo que defina cómo se evalúa lo que, cómo se evalúa el profesionalismo docente en general y específicamente su práctica docente. Entonces, hay que estar muy atentos a cuando salga este perfil, porque eso nos va a permitir afinar qué es lo que efectivamente se va a evaluar. Del perfil define el diseño de la evaluación de desempeño. Pero basándonos en este primer perfil, que de alguna manera ya se elaboró, que es para definir el maestro que ingresa, pues ahí lo que se dice es que la práctica docente implica el que el maestro sepa planear, y yo pongo al lado de planear que también sepa evaluar a sus alumnos, porque van juntos. La evaluación depende de la planeación, y la planeación va a poder responder a su pregunta fundamental de si está logrando aquello que se propuso a través de la evaluación. Entonces, estos son elementos muy importantes de la evaluación del profesionalismo docente en su práctica. Lo segundo es si el maestro es capaz de crear un clima de aula propicio al aprendizaje. Y el tercero, y aquí es donde intervienen los conocimientos propiamente pedagógicos y los conocimientos didácticos, es si los maestros en su práctica cotidiana están pudiendo tener acceso a ese acervo de conocimientos propiamente pedagógicos y didácticos que les permiten enfrentar al día a día imprevisto que no se puede planear en el aula, ¿no? Y si le permite esta práctica instruccional, tener a la vez una práctica inclusiva que permita la atención de todos y de cada uno de los alumnos. Vamos a ver uno por uno. ¿Qué significa planear? No sé por qué apago esta cosa. Desde luego que planear implica saber planear el largo plazo. El largo plazo en general lo planeamos los docentes, ¿verdad? Planeamos el año, planeamos el semestre, planeamos el mes, planeamos la semana. Y es muy importante hacerlo porque tenemos que saber cuál es el punto de llegada. Ahora hablamos de aprendizajes esperados y hablamos de objetivos de finales del ciclo escolar que tenemos que ir logrando, y es muy importante tener esto en el horizonte. Pero la verdad es que más importante que planear esto, que nos lo estoy dando por supuesto que se tiene que planear y se tiene que saber planear, lo más importante es poder planear cada lección. Y poder planear cada lección es importante por dos razones. Una primera tiene que ver con la capacidad que tenemos que demostrar, ir demostrando cada vez mejor, de que podemos plantearle a nuestros alumnos desafíos cada vez superiores de logro, desafíos cognitivos cada vez superiores de logro en conocimientos, en habilidades y en valores. Esta capacidad de plantear desafíos responde a la pregunta de qué le añade una nueva lección que yo voy a dar a la lección anterior que yo di. ¿Y cómo voy a esperar yo que eso que ya sabe el alumno, que ya sabe hacer, que ya valora, lo ponga en juego para aprender algo nuevo, distinto, algo que verdaderamente lo desafía, que le muestre al alumno que ahora es capaz de comprender algo que no comprendía antes, o que ahora es capaz de hacer algo que antes no sabía hacer porque está poniendo en juego todo lo que ya traía consigo? Un desafío que no sea demasiado elevado como para provocar frustración y que no sea demasiado fácil como para producir aburrimiento, sino que al revés, que sea un desafío que tenga esta capacidad de enganchar a los alumnos en un proceso de aprendizaje que les demuestre que aprender es placentero, a lo que ya me refería. Y bueno, este es el sueño de la pedagogía, el que pudiéramos como docentes lograr desafiar de manera continua a nuestros alumnos en lo cognitivo y en lo valoral. Y bueno, pues eso es algo que solamente planear cada lección nos lo va a permitir. Y también planear cada lección tiene que ver con nuestra preocupación por la equidad, porque basados en las evidencias de las lecciones anteriores, el maestro cuando planea una clase, planea también una serie de actividades. Y es el resultado de esas actividades lo que nos da elementos para evaluar si lo que planeamos se logró o no se planeó, no se logró. Analizando los resultados de esas actividades, podemos saber quién de nuestros alumnos logró los resultados de la clase anterior y quiénes no lo lograron. Y al planear la siguiente lección, entonces podemos también discurrir qué arreglos de aula tenemos que hacer
para evitar que esos que se atrasaron la clase anterior se sigan atrasando, para lograr que esos que se retrasaron puedan lograr los objetivos de la clase anterior y también los de esta clase. Suena muy difícil, pero es que el trabajo docente es complicado. Pero de eso se trata, de poder evitar el rezago escolar progresivo, que es lo que conduce, o sea, si los alumnos se retrasan en una clase y yo ignoro, digamos, ese retraso y me sigo adelante con las siguientes clases, como suele ocurrir cuando seguimos el 80% de nuestros alumnos y nos despreocupamos por las dos colas de la curva normal, los que ya van muy adelantados y los que se retrasaron, pues es que ese rezago escolar que se dio en una clase se da peor en la siguiente y va acumulándose, es un rezago escolar progresivo que nos conduce al final del ciclo escolar a decidir tener que reprobar a un alumno. Entonces es la causa de la reprobación y la reprobación a su vez es una causa muy importante de la deserción. Entonces eso lo podemos evitar en la medida en que vayamos planeando cada una de nuestras lecciones. Y bueno, ahí es donde tenemos que pensar en qué arreglos de aula hacemos, cómo recurrimos al aprendizaje colaborativo, que eso es lo que nos permite atender a los alumnos que no lograron los objetivos. Nos permite atenderlos porque si ponemos a trabajar a los alumnos que sí los lograron juntos, pues a nosotros eso nos da oportunidad de trabajar con los que se quedaron atrás. O mejor aún, si podemos armar grupos heterogéneos en donde hay niños que sí lo lograron con niños que no lo lograron y ponemos una estrategia de colaboración entre pares que permita superar estos errores, pues podremos ir, perdón, estos rezagos, podremos ir logrando que estos rezagos no se sigan presentando. Pero eso significa poder planear cada lección. Y bueno, ahí tenemos que especificar con claridad, este es otro punto, el papel de la tarea. La tarea que dejamos a nuestros alumnos para que se lleven a su casa. Bueno, pues ahí tenemos que tener muchísimo cuidado porque muchas veces recurrimos a la tarea como una manera de lograr aquello que nosotros no nos dio tiempo de lograr en el salón de clases. Y entonces estamos incurriendo en una práctica no inclusiva porque sabemos que hay alumnos que van a poder hacer esa tarea, que tienen las condiciones en su casa que se los permiten, el apoyo de sus padres, el tiempo necesario disponible, y otros alumnos que no, ¿verdad? O porque no tienen el apoyo de los padres o el cuidado de los padres o porque a lo mejor tienen que trabajar y no van a tener el tiempo de hacerlo. Entonces, la tarea no tiene que ser aquello que sustituya lo que nosotros no pudimos hacer, sino que la tarea tiene que cumplir el propósito de reafirmar lo que se vio o de aplicar aquello que se adquirió ese día en el aula a realidades de la vida cotidiana, pero no de sustituir lo que nosotros no pudimos hacer, porque ahí estaríamos implicando consecuencias de inequidad. Y evaluar, que como digo, forma parte de la planeación. La evaluación corresponde a la planeación. La planeación otra vez nos dice, yo voy a hacer esto en la clase porque lo que quiero lograr es B, es esto otro. Y entonces la pregunta que se me abre a la evaluación es, ¿lo logré? ¿No? Y entonces al planear la evaluación es, ¿y cómo voy a saber si lo logré? ¿No? Y entonces cuando yo planeo la evaluación, pues planeo en función de mi planeación. Y entonces la evaluación muchas veces, no digo todas las veces, pero muchas veces se puede hacer con la observación de los resultados de las actividades que mi propia planeación implicó. Es decir, lo que quiero decir es que yo no tengo que parar mi enseñanza para poder hacer evaluación. No tengo que decir alto y ahora todos saquen un papel y lápiz que les voy a poner una serie de preguntas. Eso puede hacerse de vez en cuando, pero no necesariamente porque es la propia evidencia de mis actividades la que me permite evaluar cómo voy. La evaluación que nosotros hacemos tiene una característica enteramente formativa. Es una evaluación que tiene que servir para retroalimentar de manera muy importante al alumno, para decirle al alumno si lograste los propósitos, que por cierto la planeación nos ayuda a dejarles claros a los alumnos cuáles son esos propósitos, si los lograste o no los lograste y mira lo que te faltó es esto y lo que tienes que hacer para lograrlos es A, B y C. A un alumno no le sirve para nada que yo le ponga una palomita o que le ponga un 8.
lo que le sirve es que le diga esa palomita qué significó, si ya puedo pasar al siguiente propósito. Ese 8 qué significó, porque quiere decir que no me saqué 10, qué es lo que no logré y qué tengo que hacer para lograrlo, porque de eso se trata, de que todos logren lo máximo posible, ¿verdad? Entonces, esa evaluación es retroalimentadora para el alumno. Eso es lo que se llama evaluación formativa. Y los estudios nos dicen que la evaluación formativa tiene realmente la capacidad de efectivamente educar, ¿no? Estamos enseñando a través de la evaluación. Hay algún estudio en Inglaterra que indica con mucha claridad que los alumnos cuyos maestros tienen un propósito de evaluación formativa al interior del aula, tienen alumnos que están un grado por encima de los maestros que no lo tienen. O sea que tenemos ahí otra arma de naturaleza formativa. Y la evaluación también nos sirve para retroalimentarnos a nosotros, porque la evaluación, o sea, yo quiero que todos mis alumnos aprendan. Y la evaluación me va a decir, pues mira, no aprendieron todo lo que quisiste, o algunos sí lo lograron y otros no. Y entonces a mí me cuestiona, ¿qué no hice bien? ¿Por qué no logré lo que yo me propuse? ¿Y qué tengo que hacer para cambiar lo que hice y lograr entonces lo que me propuse? Y entonces la evaluación me retroalimenta a mí como un elemento para la reflexión crítica sobre mi práctica docente, pero además me permite innovar, prepararme para hacer cosas diferentes y así crecemos de manera profesional. Entonces, la evaluación formativa es una evaluación que es formativa para el alumno y es formativa para el docente. Bueno, la evaluación es algo que permite constatar competencias. Cuando yo planeo las actividades, planeo actividades para ver si mis alumnos efectivamente están desarrollando estas competencias y están pudiendo demostrar que frente a situaciones auténticas mis alumnos están pudiendo resolver problemas. Y, como digo, son producto de las actividades propias de la enseñanza, no necesariamente implican parar la enseñanza para tener las evidencias. Un segundo aspecto de la práctica en el aula es la posibilidad de propiciar el clima de aula. Aquí tengo que decir que en la definición de perfiles, parámetros e indicadores de la SEP, este aspecto está presente, no relevado como una de las dimensiones, sino al interior de una de las dimensiones. Yo lo relevo porque me parece sumamente importante y porque tengo la seguridad de que cuando se defina el perfil para el desempeño docente, esta característica va a tener una importancia fundamental. Y esto es así porque la investigación educativa reciente nos dice que después de, digamos, descontado el factor socioeconómico, que sabemos que es lo que mejor explica las diferencias en el aprendizaje, manteniéndolo constante, teniéndolo controlado, después de ese, el factor que más explica el aprendizaje es el clima del aula. Es decir, si el alumno se siente a gusto en la escuela, ese alumno va a aprender más. Y entonces, este clima tiene dos aspectos. Por un lado, tiene que ver con el hecho de que el alumno sienta que está yendo a la escuela a aprender, que está aprendiendo en la escuela. Y eso lo logramos con la planeación de los desafíos cognitivos. Porque el alumno que está siendo desafiado es un alumno que siente que está aprendiendo. Pero tiene otra parte muy importante, que es la parte socioafectiva. Bueno, que ahora pues está, como ustedes saben, en la mesa de todos los debates, tanto por lo que pasa al interior de las escuelas como por lo que pasa desgraciadamente fuera de ellas. Tenemos el asunto de la violencia escolar, que lo que es una falta de convivencia, de una falta de convivencia armónica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hacemos para que en el aula y evidentemente también en la escuela haya condiciones de convivencia? ¿Cómo logramos que el alumno sienta que el espacio del aula y el espacio de la escuela es un espacio acogedor? ¿Cómo logramos que se sienta respetado en sus derechos como niño y en sus derechos humanos fundamentales? No solamente por el maestro, esto es lo importante, sino por el resto de los alumnos, por eso implica regular la convivencia. ¿Y cómo logramos que el alumno se sienta seguro? Desde luego seguro en su integridad física, pero también seguro en su integridad psicológica, que el alumno sepa que el aula es un espacio en donde se puede expresar y que no, nadie se va a burlar de él como consecuencia, que no va a ser discriminado en el aula porque lo están respetando y que es un lugar a donde se le acoge, donde es bienvenido, donde se le conoce, se le llama por su nombre, se sabe quiénes son sus papás.
se le pregunta por su vida cotidiana. Entonces, en síntesis, esto es lo que nos permite regular la convivencia. Es importante que se dé al interior del aula y es fundamental que se dé en la escuela, por eso la planeación de la escuela toda es tan importante. De otra manera, un maestro aislado puede lograr una convivencia muy buena en el aula, pero si no la logra en la escuela, pues entonces cuando el alumno salga al recreo, pues lo que él logró al interior del aula se pierde. O cuando el alumno pasa de grado, se encuentra con un grado en donde ya ese propósito de convivencia no se está logrando. Entonces, es un asunto de toda la escuela, pero se tiene que reflejar en el aula. Y tiene que ver con esta capacidad que tiene que tener todo maestro de regular la convivencia. Decir que la regulación de la convivencia permite vivir en el día con día de lo que pasa en la escuela y en el aula, los valores que a la escuela le interesa que sus alumnos desarrollen, que son valores justamente de respeto, valores de justicia, valores de solidaridad, que son los que nos interesa. Viviéndolos, los aprendemos. Como maestros los modelamos y los alumnos los aprenden por esta vivencia que tienen en el día con día de la vida del aula. Entonces, este es un aspecto fundamental de la evaluación del profesionalismo docente. Viene después la práctica instruccional. Ya decía yo que el énfasis tiene que estar en las habilidades básicas y en las habilidades superiores de pensamiento. No porque estemos despreciando los conocimientos. Los conocimientos son importantísimos. No podemos desarrollar habilidades si no trabajamos con conocimientos. Lo que sí está empezando a suceder es que esos conocimientos son conocimientos que no son aquellos que se nos definen desde un centro, sino aquellos que nosotros sabemos que son significativos para nuestros alumnos. Es lo que nos ayuda a darle pertinencia, relevancia a la educación del día con día. Algo tan importante en el caso pues, de culturas diferentes a la cultura mayoritaria, por ejemplo, o de nuestros jóvenes que tienen un problema de no encontrarle significatividad a los contenidos escolares. Entonces, los contenidos que elijamos nosotros para desarrollar estas habilidades y estos valores tienen que ser contenidos que les sean significativos a nuestros alumnos. Y lo significativo no quiere decir aquello que se vincula estrechamente con el contexto. Sí tiene que haber una relación con los contextos inmediatos, pero no solamente, sino también son aquellos conocimientos que son capaces de desarrollar en nuestros alumnos la capacidad de asombro, la capacidad de aprendizaje, de apertura de otros horizontes totalmente distintos que sean capaces de asombrarlos. Y entonces ahí el profesionalismo del maestro cobra una importancia central, porque es finalmente el maestro el que va a decidir cuáles conocimientos va a trabajar para desarrollar habilidades y valores. Y esos conocimientos están en función de lo que evidentemente el maestro sabe que todos debemos saber. Tenemos que saber en qué país vivimos, tenemos que saber qué derechos tenemos, tenemos que saber cómo funciona nuestro cuerpo para poder cuidar nuestra salud, tenemos que, en fin, hay conocimientos que son de todos y que todos nosotros sabemos cuáles son. Y luego hay conocimientos que son específicos al contexto y otros que son capaces de descubrir esta capacidad de desarrollar esta capacidad de asombro en nuestros alumnos. Entonces, sí, trabajamos con conocimientos, pero de lo que se trata es de que esta posibilidad de trabajar con conocimientos nos ayude a desarrollar habilidades básicas y habilidades superiores, que son las que van a permitir que los alumnos sigan aprendiendo a lo largo de la vida. Entonces, decíamos, el énfasis tiene que estar en las habilidades básicas, entendiendo por las habilidades básicas las cuatro operaciones de la lengua y las cuatro operaciones de la matemática, sabiendo que no por el hecho de llamarse básicas se refieren solamente a la educación básica, porque las habilidades básicas las seguimos desarrollando a lo largo de la vida, las seguimos desarrollando, o sea, yo todavía hay muchas cosas que quisiera poder decir de otra manera por escrito y tengo que aprender a escribir mejor. Y hay todavía textos a los que no me puedo meter porque no comprendo lo que el autor me quiso decir. Entonces, me propongo como reto y como desafío poder realmente leer textos sumamente complejos. Lo seguimos desarrollando a lo largo de la vida, pero las bases están en la educación básica. Y entonces,
bueno, una práctica instruccional que favorece el desarrollo de estas habilidades básicas es una práctica instruccional adecuada. Y habría que evaluar entonces esta capacidad de desarrollar estas habilidades básicas. Y también el desarrollo de habilidades superiores de pensamiento. Esto que les decía, la capacidad de análisis, de síntesis, de pensamiento hipotético, de capacidad de discernir, la capacidad de deducir, de inducir. Estas habilidades que no por ser superiores, de la misma manera que las básicas, no por ser superiores se refieren a la educación superior, sino que se empiezan a desarrollar desde el preescolar. Esta capacidad de poder llegar a formar seres críticos, seres creativos y personas capaces de seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Entonces, el trabajo con la información y con los conocimientos es fundamental. ¿Y cómo podemos hacer eso con actividades auténticas y con actividades desafiantes que sean significativas y que sean relevantes para nuestros alumnos? También la práctica instruccional implica pues el manejo de los principios pedagógicos modernos, de alguna manera, ¿verdad?, que también todos nosotros conocemos, pero cuando estamos evaluando la práctica docente, pues sí nos interesa evaluar si el docente está recurriendo a estos principios pedagógicos, conocimientos pedagógicos modernos. Y entonces uno de ellos nos dice que quien aprende es el alumno, nadie va a aprender por él, y entonces que los procesos de enseñanza que le dan protagonismo al alumno en su propio aprendizaje, pues son los más adecuados. Y por eso pues nosotros tendríamos que fijarnos si el maestro realmente recurre a actividades de observación, de exploración, de investigación, de experimentación, en donde quien está siendo protagonista de su propio aprendizaje es el alumno. Obviamente no solamente, pero estas actividades tienen que tener un lugar importante. Segundo, el reconocer que el aprendizaje social, que los alumnos aprenden de discutir, de dialogar, de hacer cosas junto con sus pares, y que desde ese punto de vista, pues el aprendizaje colaborativo debe de ser parte de nuestra práctica instruccional, y eso quiere decir trabajar en binas, en triadas, en grupos homogéneos, como ya decía, o en grupos heterogéneos cuando tenemos esta necesidad de propiciar el aprendizaje entre pares para evitar el rezago escolar progresivo, ¿no? Y por otro lado, pues actividades diversificadas desde muchos puntos de vista, pero también una actividad del maestro que a veces propicia el trabajo individual, a veces el trabajo grupal y a veces evidentemente el trabajo colectivo con todos los alumnos, pero eso lo tenemos que ir diversificando con nuestra práctica. Bueno, por otro lado, una práctica instruccional que desarrolla la creatividad, tanto la creatividad individual como la grupal. Otra vez estamos hablando de darle protagonismo a los alumnos, pero también de desarrollar esta capacidad de expresarse y de crear lo propio. Una práctica instruccional que tenga esta preocupación por enfrentar de manera continua problemas muy parecidos a los de la vida real, problemas verdaderamente auténticos, que eso es lo que nos dice el enfoque por competencias que debemos estar haciendo, no enseñar para la escuela, sino tener la vida real como referencia continua, ¿no? Y por otro lado, y esto es todo otro capítulo, el asunto del desarrollo de valores, ¿verdad? Y entonces aquí ya decíamos que la vivencia, la enseñanza para la convivencia, el propiciar y regular la convivencia al interior del aula es una manera de enseñar, pero fundamentalmente lo que nos interesa es que el aula sea el espacio en donde desarrollemos valores de participación, de respeto, de democracia, el ejercicio de la democracia en el aula es muy importante, de justicia, ¿no?, que cuando se estén cometiendo injusticias, esas cosas las podemos discutir en el aula y las podemos analizar, y de libertad con responsabilidad. Entonces, es todo un capítulo el asunto de la formación en valores, pero cuando estamos hablando de evaluar la práctica docente, pues sí nos interesa un docente que esté tomando el asunto del desarrollo de este tipo de valores muy en cuenta y que se vean en su práctica. Por otro lado, decíamos que la práctica debe de ser incluyente. Lo incluyente es fundamental para todo lo que tiene que ver con la equidad. Y bueno, el propósito de combatir la equidad se tiene que dar a nivel macro, a nivel meso, y también a nivel micro, también al interior de cada escuela y cada aula, y es la práctica educativa incluyente la que nos va a permitir eso.
Y eso pues es una práctica que implica primero conocer a nuestros alumnos, saber que nunca va a haber un aula homogénea. El aula siempre va a ser diversa porque cada uno de nuestros alumnos es distinto y eso implica que los conozcamos a ellos en lo individual y que también conozcamos su referente contextual. Que se reconozca esta diversidad después de conocer a los alumnos y que se reconozca la diversidad no como un problema, sino como una ventaja pedagógica desde esta perspectiva de que justamente porque somos distintos aprendemos unos de otros, entonces entre más distintos somos, pues más vamos a aprender a aprender en la medida en que efectivamente eso, a eso le saquemos provecho, ¿verdad? Que reconoce que habrá ocasiones en donde se necesite brindar atención individual a los alumnos, justamente porque los alumnos son distintos, porque tienen diferentes maneras de acceder al conocimiento, porque tienen diferentes ritmos de aprendizaje, diferentes capacidades, y entonces hay que atender a veces de manera individual y a veces, como ya decía, de manera grupal, y por eso se arregla el aula para evitar el rezago a través de la metodología del aprendizaje colaborativo fundamentalmente. Bueno, hasta ahí la práctica docente. Además de eso, el docente tiene otras actividades que lo definen como profesional. El profesionalismo del docente no se termina dentro de las cuatro paredes del aula. Y esto sí está muy explícito en el perfil parámetros e indicadores definido por la Secretaría de Educación Pública. Desde luego que una cosa que requiere todo docente es trabajar para la escuela. Como ya decíamos, la escuela es el continente del trabajo de una educación de calidad con equidad y por lo mismo es el asunto de todos los que trabajamos en la escuela. La escuela es un asunto de un colegiado que toma decisiones en común y que conduce la escuela en un mismo sentido. Entonces, trabajar para la escuela, o sea, la escuela no es la suma de lo que ocurre en las aulas. Lo que ocurre en las aulas es muy importante, pero es eso y algo mucho más que eso. Entonces, es necesario trabajar para la escuela. Y eso significa, bueno, pues ahora darle muchísima importancia a lo que ocurre en los consejos técnicos escolares, por ejemplo, asumir las consecuencias de las decisiones para el colectivo de la escuela que se toman en esos consejos técnicos escolares a lo largo del mes, ¿no? Y preocuparse todo el tiempo por el colegiado que es la escuela y esa vida orgánica que tiene la institución que es la escuela. Por otra parte, pues el maestro también tiene la responsabilidad con los padres de familia de sus alumnos de manera directa, de manera inmediata. Él tiene que estar como muy en contacto con ellos, tiene que conocerlos, tiene que estar en comunicación. Los padres de familia tendrían que saber qué es lo que el maestro se está proponiendo desde el punto de vista educativo y qué es lo que espera de los padres de familia. Y tendría que estar atento a lo que los padres de familia tienen que decir respecto de sus preocupaciones. Porque muchas veces lo que nosotros hacemos en el aula no les gusta a los padres, a lo mejor porque están desinformados y a lo mejor porque efectivamente hay ahí algo de razón y haríamos muy bien en escucharlos. Y por otro lado, en estarles comunicando cómo van sus hijos y cómo pueden ir sus hijos mejor con el apoyo de los padres de familia. Y desde luego, bueno, pues hay una presencia de la escuela en la comunidad que también es asunto de todos los docentes de la escuela y recae fundamentalmente en el director, pero no solamente en el director. Y lo tercero es, como todo profesional, pues nos tenemos que seguir formando, ¿verdad? Tenemos que mantener una actualización continua en nuestra vida profesional. Entonces, el seguirse formando, pues es una, digamos, una característica, un rasgo del profesionalismo que también tendría que ser evaluado. Bueno, hasta ahí. ¿Para qué se hace todo eso? Les recuerdo que, bueno, pues todo eso se hace para mejorar, o sea, la información que se deriva de la evaluación del desempeño docente, donde estas cosas tendrían que ser evaluadas de alguna manera, pues es justamente la de que esta evaluación tenga una característica formativa, tenga la capacidad de retroalimentar al docente respecto de sus fortalezas y sus debilidades y tenga la capacidad de movilizar al sistema educativo para el apoyo, el acompañamiento y la formación en aquellos aspectos en donde los docentes estén mostrando debilidades. Si no es así, pues evaluar solito no sirve para nada.
La evaluación por sí sola no tiene, o sea, el que yo sepa si los maestros tienen una buena práctica o no tengan una buena práctica y después no hacemos nada con eso, pues no sirvió para nada. El propósito es que se desarrolle esta otra columna vertebral de la reforma educativa, que es el apoyo, el acompañamiento y la formación de los docentes que están en servicio, para que, y sobre todo de aquellos que tienen mayores debilidades, para poder ir cerrando las brechas de inequidad que existen entre los docentes. Ahora bien, yo quiero decir, esto ya lo decía de alguna manera el maestro Juan Díaz cuando introdujo esta charla, pero ¿qué es lo que sí podemos esperar de la evaluación? Bueno, la evaluación nos permite descubrir problemas y dimensionarlos. Tenemos un problema, ¿de qué tamaño es ese problema? También nos permite, como ya decía, descubrir esas brechas y también dimensionarlas, decirnos de qué tamaño son, qué tan distantes están los que sí están logrando una cosa de los que no la están logrando. Y por otro lado, a través de la investigación evaluativa, que necesariamente tiene que acompañar la evaluación, pues nos permite encontrar las causas de los problemas y de las brechas, ¿sí? Pero, y esto es sumamente importante, lo que nos decía el maestro Juan, no resuelve los problemas por sí sola. Para poder resolver estos problemas, para poder reducir estas brechas, la evaluación requiere mediaciones. Y esto es sumamente importante, mediaciones entre la evidencia de la evaluación y la realidad educativa de la que estamos hablando. Y estas mediaciones muy importantes son, la primera, el mejoramiento de las condiciones de trabajo. El maestro está trabajando en un contexto escolar sumamente diverso, ese contexto escolar en nuestro país. Hay contextos escolares que tienen todo lo necesario y, desgraciadamente, contextos escolares que operan con muchísimas carencias, y esto lo sabemos todos. No podemos esperar lo mismo de un profesor que trabaja en la primera circunstancia que en la segunda. Las condiciones de trabajo también tienen que ser evaluadas de manera formativa con el propósito de que sean mejoradas. Entonces, también tenemos que relevar información acerca de esas condiciones de trabajo en el momento en el que estamos evaluando el desempeño docente, porque tenemos que saber que esas condiciones tienen que mejorar para poder esperar que el desempeño del docente también mejore. Entonces, hay que mejorar las condiciones de trabajo. También es necesario atender a las dificultades del contexto. Esto es más difícil hacer porque muchas de las dificultades del contexto, como ustedes bien saben, no dependen de la educación. Pero hay algunas cosas que suceden en el contexto que afectan directamente la escolaridad de los alumnos y, desde luego, su aprendizaje. Por ejemplo, problemas como la desnutrición o como la excesiva lejanía de la escuela del lugar en donde vive el alumno o como el trabajo infantil. Son condiciones del contexto que no dependen enteramente de la educación, pero que sí tendrían que ser atendidas si no queremos que haya fuertes obstáculos para que los alumnos asistan a la escuela y aprendan en ella. Y eso requiere de decisiones de política educativa, de política que no necesariamente es exclusivamente educativa. Son políticas intersectoriales que también tendrían que estar, ojalá, afectando estas condiciones del contexto. Otra mediación importante, pues, es la formación en servicio de los docentes, entendiendo que esta formación, por lo que nos dicen las experiencias internacionales, las buenas prácticas y en general las investigaciones, es una formación que se tiene que dar lo más cercano posible a la escuela. Lo que nos dice la práctica reciente, bueno, la investigación educativa reciente, es que cuando al maestro se le saca del aula para llevarlo a tomar un curso en otro lugar diseñado fuera de su contexto, le sirve menos para mejorar su práctica docente que cuando se crean comunidades de aprendizaje al interior de la escuela, hay procesos de tutoreo que modelan maneras de dar clases distintas, hay ocasiones para reflexionar colectivamente sobre la práctica docente de manera crítica, se incentiva la innovación educativa en el aula a partir de esta reflexión crítica. Estos son los verdaderos procesos que efectivamente formativos, que efectivamente nos llevan a mejorar nuestro profesionalismo, porque están en función de los problemas a los que nos enfrentamos de manera cotidiana. Pero la formación, el apoyo, el acompañamiento a los docentes es
condición indispensable, es una mediación absolutamente fundamental. Desde luego, la distribución de los recursos tiene que ver con este asunto de las condiciones de trabajo, pero pues sabemos que los recursos se distribuyen mal en nuestro país, que las comunidades más ricas tienen más recursos, que las comunidades más pobres tienen menos, y que bueno, tendríamos que empezar a tratar de revertir esa manera de distribuir los recursos para asegurar que las comunidades en condiciones de pobreza tengan, o las escuelas que están ahí ubicadas, tengan lo necesario para poder operar. Y desde luego, pues modificaciones curriculares y de materiales educativos, porque muchas veces pues el maestro no puede dar lo mejor que tiene porque el currículum no está adaptado a sus circunstancias y porque a lo mejor los materiales con los que se cuenta pues no son los más adecuados. Tendríamos que estar continuamente renovando el currículum y los materiales para adaptarnos a esas necesidades de los docentes. Todas estas mediaciones son indispensables. O sea, yo he escuchado muchísimas preocupaciones en el sentido de que pues ahora el discurso de la reforma educativa le pone toda la culpa al maestro, ¿no? Y entonces quiere evaluar al maestro para culparlo y para decirle, pues de ti depende que todo esto mejore. Y lo que yo les estoy diciendo es, no puede ser así, ¿no? No todo depende del maestro, depende de todas estas otras cosas. El maestro también tiene que mejorar. Pero todas estas cosas tienen que mejorar al mismo tiempo. ¿Y cómo mejoran esas cosas? Bueno, a través de la evaluación, como decíamos antes, se tienen que emitir directrices de política que permitan que estas cosas, estas mediaciones, se vayan dando y que sea correlativo lo que se espera de mejora del maestro de lo que se espera, de lo que se está dando como mejora del contexto. Y bueno, también evidentemente, pues hay como otras mediaciones, está el diseño de políticas y programas. Habrá contextos en donde será sumamente difícil tener buenos resultados en la medida en que no haya programas especiales que estén destinados a mejorar las condiciones que tiene ese contexto para realmente lograr los aprendizajes deseados. Y la innovación siempre va a ser una mediación indispensable, la que nosotros, cada uno de nosotros, podamos ir haciendo en nuestra propia práctica docente y la que pueda llevar a cabo la escuela para ayudarnos como docentes a innovar. Entonces, las innovaciones en la escuela y en el aula serán sumamente importantes. Finalmente, en el centro de todo está la credibilidad de la evaluación. Por eso les decía que el mayor desafío es poder ir demostrando que la evaluación sirve para mejorar. Y ojalá sirva para mejorar todas las cosas que dije y para mejorar todas las condiciones que permiten que estas cosas mejoren. Pero la evaluación tiene que ser creíble y para lograr esta credibilidad, pues bueno, tiene que ser justa. Ustedes tienen que estar convencidos de que los instrumentos con los cuales se les está evaluando son instrumentos adecuados. Tiene que ser, o sea, están adecuados, están elaborados con solidez técnica, con rigor metodológico, ¿sí? Segundo, la evaluación tiene que reconocer la diversidad, tiene que perseguir la equidad, tiene que reconocer la complejidad de la práctica docente. Eso yo creo que es una cosa fundamental. La práctica docente es sumamente compleja y no se va a poder evaluar con un solo instrumento. Se necesita una complejidad, de una variedad de instrumentos para poder tener una aproximación compleja a la evaluación. Y bueno, finalmente, pues de lo que se trata es de que efectivamente obtenga credibilidad la evaluación porque ha podido ir demostrando que sirve para mejorar. Tampoco la evaluación lo puede todo. Es necesario reconocer que la evaluación tiene límites. No todo es evaluable. Y esto es muy importante reconocerlo. Como les decía hace rato, tenemos menos desarrollo en la técnica evaluativa para cuestiones que tienen que ver con los valores que ahora se han vuelto tan importantes, ¿no?, que para cuestiones que tienen que ver con desarrollo de conocimientos, que es lo más desarrollado, y de habilidades, que también ha sido suficientemente desarrollado. Pero entonces no podemos exigir que se evalúe todo porque todavía no se desarrolla la técnica evaluativa y la ciencia evaluativa lo suficiente como para poder evaluar todo. Y por eso mismo, pues hay que evitar ciertos riesgos de la evaluación que hay que reconocer que los tiene. Primero,
puede tener la evaluación consecuencias no adecuadas. Es necesario, cuando se diseña una evaluación, imaginarse estas posibles consecuencias no deseadas de la evaluación, porque las consecuencias no deseadas conducen a resultados perversos. Tenemos un ejemplo muy claro, que es el caso de Enlace. Cuando Enlace se diseñó para constituir una manera de conocer cómo estaba la situación del aprendizaje de los alumnos a nivel nacional. Pero muy pronto en la historia de Enlace se empezó a utilizar para evaluar a los maestros. Y con eso se empezaron a generar una serie de efectos perversos, como de empezar a enseñar para la prueba, enseñar solamente aquello que venía en la prueba y no enseñar cosas que no venían en la prueba, como la escritura, por ejemplo. Se empezó a no querer admitir dentro de las aulas a alumnos con necesidades educativas especiales por el miedo de que fueran a bajar los promedios. Una serie de efectos perversos que se produjeron por el hecho de que a la prueba se le dieron consecuencias. Entonces hay que evitar esos riesgos de manera muy notable. Medir lo no medible. Cuando tenemos una urgencia por medir algo que no tenemos la solidez técnica todavía para medir, pues nos conduce al riesgo de tomar decisiones de naturaleza discrecional con lo que esos instrumentos me pueden dar. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con realmente tener la certeza de que los instrumentos obedecen a todo un rigor tanto científico como técnico. El otro riesgo es, pues, reducir la educación a lo medible, ¿verdad? Entonces decir, bueno, como esto no lo puedo medir, pues no lo hagamos, vamos a hacer solamente aquello que se pueda medir. Y la verdad es que mientras nosotros desarrollamos los instrumentos adecuados para medir cosas como la convivencia escolar, por ejemplo, pues sería un absurdo que dijéramos, como eso no lo podemos medir, ni siquiera lo promovamos todavía, no lo fomentemos hasta que lo podamos medir. Eso sería un error. La educación es más grande que la evaluación. La evaluación solamente puede medir ciertas cosas. Y luego, bueno, pues el otro riesgo es esto de uniformar para simplificar o banalizar lo complejo y lo diverso, que ese es un riesgo que ha tenido la evaluación en la historia, no solamente en México, en general en el mundo. Vamos a hacer que con un solo instrumento podamos resolver la evaluación de los docentes. Eso ha pasado en varios países. Bueno, pues no, o sea, vamos a tener que partir de la base de que esto es un asunto complejo, que no se vale banalizar y que no se vale homogeneizar aquello que de antemano es diverso. Y bueno, todo esto, pues, a lo que nos conduce fundamentalmente es a mejorar el derecho a una educación de calidad. Y el derecho a una educación de calidad fundamentalmente tiene que ver con que esa educación esté disponible, tiene que ver con el acceso, tiene que ver con que la educación esté ahí, que los niños estén en la escuela, tiene que ver con que la educación sea accesible, y esto significa fundamentalmente que no existan barreras. O sea, puede estar la escuela ahí y el maestro ahí, pero hay barreras para educarme, porque me cobran cuotas o porque, incluso barreras de naturaleza física para alumnos con discapacidad, pero también barreras de naturaleza psicológica, como la discriminación, por ejemplo. Entonces, no, tenemos que avanzar a que sea accesible, a que sea adaptable, reconociendo que nuestra realidad educativa es diversa y compleja, que tenemos diversas culturas en nuestro sistema educativo, que nuestros niños también son diversos y que tenemos el grandísimo reto de hacer que la educación que les entreguemos sea una educación significativa, pertinente, relevante, capaz de generar los aprendizajes necesarios para vivir una vida digna. Y por último, que sea aceptable, es decir, que para los alumnos sea efectivamente algo que les conduce de manera agradable, respetuosa y segura a un aprendizaje que consideran ellos mismos útil para su vida actual y su vida futura. En el centro está la calidad de la educación. La calidad de la educación se mide a través de aprendizajes dignos, de aprendizajes útiles para la vida, y pues ese es el propósito que tenemos todos, ustedes y nosotros, es mejorar estos aprendizajes con todos y todas nuestros alumnos, lograr una educación de calidad. Y pues a eso los invito a todos, estamos en ese mismo tren, todos los que nos hemos subido al proceso de la reforma educativa. Muchísimas gracias por su atención. A continuación, abriremos un espacio para la sesión de preguntas y respuestas.
por lo que si son tan amables de entregárselas a las decanes para hacérselas llegar a nuestra conferencista. Agradecemos que nos acompañen también esta mañana el licenciado Francisco Guerrero Alangarica, secretario del Exterior de la APAUNAM, el diputado federal Luis Antonio González Roldán, el diputado federal Fernando Bribriesca Sagún, la licenciada Isabel Mendoza García, secretaria de Asuntos Laborales y Jurídicos de la APAUNAM. Estamos recibiendo también preguntas a través del chat en línea por parte de nuestros compañeros que se encuentran enlazados en todo el país. Bueno, pues voy a comenzar. Son muchísimas las preguntas, espero que nos dé tiempo de responderlas todas. La primera es si la SEP ya puso en consideración los programas de formación continua para las docentes que elaboramos en educación primaria. Se está en ese proceso. Yo creo que una situación importante a considerar es que la propia ley prevé dos mecanismos importantísimos para el apoyo y el acompañamiento de los docentes que tiene que ver con esta formación continua. En primer lugar, un sistema de tutorías a través de docentes que tengan características especiales y una formación especial para los docentes de reciente ingreso. Y en segundo lugar, todo un sistema de asistencia técnica a la escuela que dependerá de una nueva figura que ya ha existido en el tiempo pero que no estaba formalizada, que son justamente los asesores técnicos pedagógicos, que también, dice la ley, tendrán una formación especial. Entonces, esto ya está previsto por la ley y pues el asunto ahora está en irle dando contenido a la formación, que ahí es donde está lo más importante, a la formación de los tutores y de los asesores técnicos pedagógicos. También, desde luego, tendrá que haber cursos de los cuales los maestros puedan elegir para seguirse formando. Y esos, pues, en este momento existen los que existían en el catálogo que todos ustedes conocen de formación continua, y más allá de eso, pues, no ha habido mayores definiciones. ¿Cómo se considerará el contexto en la evaluación? Bueno, la evaluación, toda evaluación, la evaluación de alumnos, la evaluación de docentes, la evaluación de escuelas, la evaluación de directores, relevará información del contexto, porque no podemos hacer una buena interpretación de los resultados de la evaluación si no se conoce el contexto en el que se está trabajando. Entonces, es muy importante que toda evaluación esté contextualizada, no para hacer diferente la evaluación ni para poner medidas distintas de logro. De por sí va a haber niveles diferentes, pero el nivel inferior tendrá que ser igual para todos. No podemos esperar menos de ningún maestro, pero lo que sí es muy importante es que ese contexto nos va a ayudar a interpretar la información y a generar los procesos de apoyo y acompañamiento más intensos ahí donde los contextos son más difíciles, en la espera de que esto ayude a evitar los problemas de equidad a los que ya me refería. Si el INE vigilará que los edificios escolares cumplan con la idoneidad que señala la ley. La otra cosa que será siempre evaluada, al evaluar maestros, al evaluar alumnos, al evaluar directores y al evaluar escuelas, son las condiciones de trabajo. Entonces, el destinatario de la evaluación de las condiciones de trabajo es la propia Secretaría de Educación Pública, que tendrá que tomar las medidas necesarias para lograr esta idoneidad de manera creciente. ¿Cómo serán evaluados los alumnos en preescolar? El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación desde hace ya tiempo viene aplicando el escale preescolar, el escale 00 que le llama, que es una prueba muestral aplicada a alumnos de preescolar, que es una prueba que mide habilidades verbales y habilidades numéricas entre los alumnos de preescolar, y es una prueba que se aplica de manera individualizada. Es decir, es con una educadora especialmente capacitada para trabajar con tres niños a la vez. Y bueno, estos resultados han sido ya publicados, es una prueba sumamente bien elaborada, ha recibido felicitaciones a nivel internacional por su desarrollo,
y seguiremos evaluando a los niños de preescolar a través de muestras, porque no es posible evaluarlos a todas, no se puede hacer una evaluación masiva de niños de preescolar, pero para poder saber de diferentes condiciones de preescolares, de diferentes tipos de escuelas de preescolar, cómo están aprendiendo los niños en preescolar. ¿Qué pasará con el docente que no aprueba la tercera evaluación? Bueno, la ley lo dice con toda claridad, ¿verdad? El docente que no aprueba la primera tendrá que ser evaluado al año, y si no aprueba otra vez la segunda, tendrá que ser evaluado nuevamente al año. Los que sí aprueban la primera evaluación, entonces podrán ser evaluados hasta cada 4 años. Entonces, si a la tercera evaluación, ya sea que sea 2 años después de la primera o que sea más tarde, porque las dos posibilidades son, si la tercera evaluación no aprueba, lo que dice la ley es que ese maestro será invitado a salir de grupo, digamos. O sea, que no podrá continuar con un grupo a su cargo, pero mantendrá todos sus derechos laborales. Ahora, yo les quiero decir a ustedes que si lo que dice la ley se cumple, ¿no? Yo insisto que el propósito de la evaluación de desempeño, y esto es muy importante, no es sacar a nadie, es lograr que todos mejoren. El propio sistema educativo no le conviene sacar a nadie. Los maestros que están en desempeño son los maestros que quiere que sigan en desempeño, si no va a tener un problema el sistema educativo de cómo atender a los alumnos que están ahí. La idea es, la reforma educativa, precisamente lo que pretenden es que todos los maestros cumplan con los requisitos mínimos del desempeño y además vayan mejorando evaluación tras evaluación. Si se cumple lo que dice la ley, de que las evaluaciones nos proporcionen información pertinente y de que esa información se traduzca en procesos de formación, de apoyo, de acompañamiento y de mejoramiento de las condiciones de trabajo, y ojalá también de las condiciones del contexto, en esa medida, pues yo les puedo asegurar que serán contados con los dedos de una mano aquellos maestros que no logren mostrar que mejoran en estas 3 oportunidades que la ley les da. ¿Qué aspectos se tomarán en cuenta en la evaluación docente? Bueno, se tomarán en cuenta fundamentalmente estos 5 que aparecen en el perfil, a donde están los conocimientos disciplinares, los conocimientos pedagógicos, la práctica docente propiamente tal, que es lo que yo más desarrollé en esta charla, las otras actividades profesionales que debe de tener el docente. Estos son fundamentalmente los 4 aspectos que tomará en cuenta. ¿En qué mes del 2015 será la evaluación docente? Estamos en proceso de definir el calendario de la evaluación del desempeño docente, pero probablemente sea a principios del segundo semestre del año 2015. Es muy probable, pero todavía no lo tomen como un dato a ciencia cierta porque todavía no está definido. ¿Cómo puedo calificar las actividades adecuadas de una niña de segundo grado con discapacidad múltiple? Bueno, pues aquí sí se necesitan a los maestros especialistas, ¿verdad? Que de alguna manera eso es lo que pretenden, lo que eran las USAER, que ahora acaban de cambiar de nombre, no me acuerdo cómo se llaman, pero justamente pues la idea es que los maestros tengan el acceso a personal especializado que les ayude a fijar las actividades que permitan desarrollar el máximo potencial de estos niños que tengan necesidades educativas especiales. No se espera que los maestros lo puedan definir, sino se espera que tengan el apoyo necesario de los especialistas. ¿De qué manera se dará apoyo a aquellos docentes que en las evaluaciones aplicadas reflejen deficiencias en algunas de las áreas de oportunidad? ¿Y cómo se dará cobertura a los compañeros de comunidades alejadas de las grandes ciudades? Bueno, la idea es que todos los maestros tengan el acceso a estos procesos de acompañamiento, apoyo y formación. Los que están en comunidades alejadas más todavía, porque como bien sabemos, esos son los maestros que van a tener mayores dificultades en sus evaluaciones de desempeño, porque no tienen las condiciones. Entonces, si la evaluación ha de servir para disminuir las brechas de equidad, pues serán los maestros que están en condiciones más difíciles los que deben estar recibiendo mayores apoyos. Y pues el apoyo será por la vía de tutorías, por la vía de modelaje, por la vía de coaching,
por la vía de comunidades de aprendizaje instaladas en las propias escuelas, por la vía de mecanismos colegiados de reflexión crítica de la práctica docente y, en última instancia, a través de cursos que, como decía, todavía no se definen. ¿Por qué no una evaluación como escuela que atienda la diversidad de enseñanza e incluso de aprendizaje de los diferentes profesores y a su vez resulte más justa y efectiva? Una evaluación de cómo la escuela atiende la diversidad de enseñanza. Cuando se hace la evaluación de la escuela, de eso hablé más poco, digamos, pero la idea es eso, ¿verdad? Una escuela que diagnostica su realidad, pues es una escuela que tiene que poder plantear en función de esos retos que le plantea el contexto y la realidad. Y entonces tendría que estar atendiendo, bueno, siendo diversa la escuela respecto de otras y además siendo capaz al interior de evaluar su diversidad. O sea que sí, una escuela que funciona bien es una escuela que planea su diversidad. ¿Por qué en las evaluaciones de desempeño de docentes no se hacen evaluaciones de 360 grados? Son muy efectivas en el ámbito de recursos humanos y evitan desviaciones a la hora de hacer una evaluación y nos otorgan una evaluación más confiable. Miren, idealmente es así como se está pensando la evaluación del desempeño docente. Y digo idealmente porque ustedes saben que en México hay 1,350,000 docentes y que para poderlos evaluar a todos, pues es sumamente difícil asegurar que en los primeros ejercicios de evaluación se pueda efectivamente ir a la escuela. Pero en el menor plazo posible, al año o a los dos años, y bueno, en algunos casos ahorita les digo cuáles, al año ya de manera inmediata, la idea es que las evaluaciones sean en la escuela. Y la idea de que sean en la escuela es que precisamente puedan aproximarse a evaluaciones de 360 grados, en donde se observen clases, se conozcan los portafolios de planeación y evaluación, se conozcan las evidencias de aprendizaje de los alumnos, se pueda entrevistar al director, al supervisor también, posiblemente incluso a los padres de familia y a los propios alumnos, que es justamente a donde se va. Pero eso es cuando las condiciones ideales se pueden dar. Entonces, por ejemplo, con los maestros de nuevo ingreso, la ley dice que serán evaluados al año. Estos maestros ya serán evaluados in situ, ya serán evaluados en la escuela con un mecanismo muchísimo más complejo. Y cuando un maestro de la evaluación del desempeño no resulte idóneo, entonces al año se le evaluará en su escuela para poder tomar mucho más en cuenta estas condiciones del contexto, las condiciones de trabajo, pero además para poder hacer una evaluación muchísimo más comprensiva. ¿Cómo puedo ayudar a una alumna de primer grado a que reconozca las letras por su sonido? Bueno, no me voy a meter en ese tipo de detalles, porque yo no soy maestra de primer grado y, como decía, los mejores profesionales ahí son ustedes. ¿Por qué no una evaluación como escuela? A eso ya lo contesté. ¿Qué nos sugiere para una correcta evaluación? A ustedes, como docentes, yo les sugiero que la evaluación sea algo cotidiano, es decir, que la evaluación sea algo que ustedes realicen todos los días en cada una de sus lecciones a partir de las evidencias que arrojan las actividades de aprendizaje que ustedes planean y que esa evaluación les sirva para retroalimentar a cada uno de sus alumnos acerca de si han logrado o qué les falta para lograr y cómo lograrlo los propósitos de aprendizaje. Y por otro lado, una evaluación que les esté retroalimentando a ustedes de manera continua si su planeación es adecuada o si necesitan hacer innovaciones en su práctica docente. Si los resultados de las evaluaciones serán transparentes y se entregarán a tiempo a los maestros. Pues la idea es que sí, que sean lo más transparentes posibles, que ustedes puedan efectivamente juzgar la solidez técnica de los instrumentos y además que puedan tener los resultados lo más pronto posible. Otra vez, las dimensiones de nuestro sistema educativo nos conduce a que a veces la magnitud de los datos que se tienen que procesar es tan grande que no se puede responder con la rapidez que sería deseable, digamos. Pero nosotros entendemos, todo mundo entiende que los maestros quieren tener los resultados lo más pronto posible y que entre más pronto tengan los resultados, pues más pronto podrá comenzar un proceso de mejora. Entonces, la prisa
está ahí y está condicionada porque el procesamiento se haga bien. ¿Cuándo inicia la evaluación en cada nivel? La evaluación del desempeño docente arrancará el año que entra y todavía no será con todos los docentes, porque es imposible que sea con el 1,350,000, y todavía no se sabe cuál será el proceso a partir del cual se seleccionará a los docentes que serán seleccionados para esta primera evaluación del primer año. Todos los docentes tendrán que pasar por evaluación, pero por dónde se empieza es lo que todavía no se define, pero serán de todos los niveles, ¿no? Eso sí se puede asegurar desde un principio. No es que en 2015 será preescolar y en 2016 primaria, no. Serán de todos los niveles el año que entra. ¿Cuántos docentes especialistas en evaluación se requieren para evaluar a más de 1,200,000 maestros? Sí, este es un problema muy, muy serio que tenemos. El cálculo que nosotros hemos hecho de cuántos evaluadores necesitamos, los evaluadores son docentes que tienen ciertas características, un número de años en servicio, tienen que ser personas que sepan lo que es ser docente, tienen que ser personas que tengan habilidades docentes y entonces tienen que pasar por una prueba de habilidades docentes. Tienen que ser personas formadas en la evaluación que tienen que aplicar y tienen que ser personas certificadas por el instituto. Entonces, fíjense ustedes, hay un proceso de selección, hay una prueba de habilidades docentes, hay un proceso de formación que tiene su propia evaluación y además hay una evaluación para la certificación. Entonces, es gente que tiene que estar muy bien seleccionada. El cálculo que hemos hecho hasta la fecha es que necesitamos 3,000 evaluadores para poder cubrir no el 1,000,000 y pico de docentes en un año, pero sí a lo largo de 4 años poder cubrir la totalidad de los docentes del país. Entonces, ese es el cálculo y, bueno, estas personas tendrían que ser personas que tuvieran el tiempo suficiente para poderle dedicar a la evaluación a lo largo de prácticamente todo el ciclo escolar. Entonces, estas cosas todavía se están definiendo. ¿Es cierto que el pasado proceso, examen de oposición del 2014, contó como la primera evaluación para el docente? A ver, sí hay una disposición de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente que dice que los docentes que ya estaban en servicio con ciertas horas en definitividad, que no resultaron idóneos en la evaluación de ingreso para adquirir más horas, pues esa evaluación, o sea, primero tienen que ser sometidos a un proceso de regularización, que sí es muy importante, y segundo, que esa evaluación les cuenta como una primera evaluación. Esa disposición sí existe, pero solamente para esos casos. O sea, para los otros no cuenta como la primera evaluación. ¿Cuándo se conocerán los lineamientos para evaluar al personal que participa en el servicio profesional docente? O sea, los evaluadores. Los criterios ya están publicados, los pueden ustedes consultar en la página del INE y supongo que en la página de la coordinación también, pero en la página del INE, www.ine.edu.mx, ahí están ya los criterios para la selección de los evaluadores. ¿Cuáles van a ser los parámetros para evaluar a los maestros y de qué manera se respetarán los derechos laborales de los maestros que no salgan aptos en la evaluación? Los parámetros, como les decía, todavía no se definen para los maestros en desempeño. Yo me basé en lo que les acabo de presentar, en los parámetros perfil, parámetros indicadores que se definieron para el perfil de ingreso. No van a ser demasiado diferentes para el caso de la evaluación de desempeño. De todos modos, yo les recomiendo que estén ustedes muy atentos a cuando estos puedan ser definidos, porque de eso dependerá en qué se les va a evaluar y cómo se van a respetar los derechos laborales. Pues bueno, yo creo que no hay más que decir que se respetarán. O sea, todos aquellos derechos que los maestros han adquirido cuando salgan no aptos después de 3 evaluaciones, que yo insisto, me parece difícil que ocurra, pero si acaso llegara a ocurrir, pues esos maestros, todos los derechos que tienen serán respetados. O sea, seguirán en algún servicio administrativo o tendrán la posibilidad de optar por el retiro voluntario, eso dice la ley,
pero se le respetarán los derechos. ¿Qué metodología se seguirá para evaluar a los maestros de las escuelas normales? Miren, eso no está definido y no es algo que le corresponda al INE, porque el INE tiene como mandato la educación obligatoria, que es la básica y la media superior, y los maestros de las escuelas normales son maestros de educación superior. Entonces, al INE no le corresponde, tampoco a la coordinación del servicio profesional docente, no entran los maestros normalistas dentro de este proceso de reforma educativa, y habrá de definirse pues un esquema de evaluación de los docentes de las normales también en el futuro. Ay Dios, esta pregunta está un poco grande. ¿Cómo se describiría la evaluación educativa en México? Pues yo digo, pues está en proceso de transformación y de redefinición, ¿verdad? Ese es, yo creo, que el proceso que estamos viviendo. Y por otra parte, yo diría también que la evaluación es un elemento central en el proceso de reforma educativa. Así tendríamos que entenderla, porque la reforma educativa así la coloca, desde el artículo tercero constitucional. Entonces, así yo creo que la podemos describir, pero dado ese mandato, pues está en proceso de cambio y de redefinición. En eso se está. Pues ustedes me dicen, creo. Sí, me están diciendo que pues, son muchísimas preguntas, aquí me han llegado muchísimas más. En la página del instituto tenemos una sección de preguntas frecuentes, entonces yo me prometo llevarme todas estas preguntas para las que no estén respondidas ahí todavía, se respondan y ustedes les pueden consultar, y las que sean muy específicas yo me comprometo a darles respuesta a las que tienen aquí sus correos electrónicos, que son todas las que llegaron por correo electrónico y todas las que llegaron por las que llegaron que tengan correo electrónico aquí presente también. Bueno, voy a dar paso, ponemos un límite de tiempo a usted. Una última, muy bien. ¿Cómo se lleva a cabo la evaluación educativa del proceso de aprendizaje? Bueno, aquí yo lo único que diría es que hay dos evaluaciones del proceso de aprendizaje. Una, la más importante de todas y la que tiene que tener todas las repercusiones sobre los alumnos, es la interna, la que realizan ustedes, ¿verdad? Esa es la evaluación del aprendizaje verdaderamente importante, porque solamente el maestro de un alumno sabe cómo progresa su alumno a lo largo del ciclo escolar. Tiene el pulso del desarrollo integral del alumno, conoce sus propios procesos, las enfermedades por las que ha pasado, los problemas que puede tener en su casa, etcétera, ¿no? Entonces, la verdadera evaluación de un alumno es la interna, aquella que retroalimenta al alumno de manera continua, que tiene estas características de ser formativa, de ser cotidiana, etcétera. Con esa información se retroalimenta a los padres de familia y se les pide su apoyo en el proceso de aprendizaje. Esa es la más importante de todas y nadie debería jamás amenazar con suplir esa evaluación de ustedes para la repercusión que pueda tener sobre los alumnos. Aparte, hay una evaluación externa, que hasta la fecha pues, se había llevado a cabo a través de la prueba enlace, como ustedes recuerdan. La prueba enlace se interrumpió en el año 2014-2015 para este ciclo escolar, para el ciclo escolar 2013-2014, y se retomará para el ciclo escolar 2014-2015. Habrá una evaluación de alumnos hacia finales del ciclo escolar, en julio de 2015, en la semana de la evaluación, que tendrá características muy distintas a las que tuvo la prueba enlace. Nosotros estamos en el proceso de definición de esa prueba. Les puedo decir algunas cosas, no todas, de las características que tendrá. Una muy importante es que no tendrá consecuencias. Yo creo que eso es absolutamente fundamental, ni para la evaluación de los docentes, ni para la calificación de los alumnos. No es una evaluación sin consecuencias. Es una evaluación que no será de todos los grados, tampoco será de todos los años, y es una evaluación que va a ser censal de todas las escuelas, o sea, de algún grado de todas las escuelas, todos los años podamos saber cómo está una escuela, por algún grado que evaluemos, y va a tener como función más importante el poder dar cuenta de qué es lo que se está aprendiendo a nivel nacional, a la sociedad como un todo,
y servir de insumo para la planeación a las autoridades educativas estatales, a los supervisores de zona y de manera muy importante a las escuelas. Y bueno, con eso yo creo que vamos a tener que dar por terminada esta sesión y yo me llevo esta responsabilidad de intentarle dar respuestas a todas las demás. Muchas gracias por su interés y pues una disculpa por la falta de tiempo. Un aplauso a nuestra conferencista por haber compartido sus conocimientos con todos nosotros. Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Saúl Valentín y les mando a todos un saludo desde Puebla, Puebla. Y ya estoy conectado al Centro Vivo. Hola compañeros, soy Marta de Veracruz y veo Centro en Vivo. Un saludo para todos. Hola, soy la maestra Luzma de Cuernavaca, Morelos y estoy conectada al Centro en Vivo. Hola, soy Janet y estoy muy orgullosa de que nuestro sindicato cuente con Centro en Vivo. Soy Ana, soy maestra y con Centro en Vivo les envío a todos un saludo desde Querétaro. Sente en Vivo, unidos en una sola señal.